Hola amigos de Rami y personas que pusieron play a este video. El tema de la semana está dedicado al cosplay. Y como pueden ver, estoy disfrazada de Fiona de Hora de Aventura. Y mi mini les da los detalles acerca de mi disfraz. Orejas, cabello, blusa azul, falda azul, medias y zapatos coquetos. Hablaremos de los puntos importantes a tomar en cuenta para realizar un buen cosplay. ¿Qué es cosplay? Cosplay significa juego de disfraces, lo cual se traduce a disfrazarte de tu personaje favorito. ¿Qué no es cosplay? Usar una camiseta sin el resto de los accesorios o usar un accesorio sin el resto del disfraz. Los puntos a tomar en cuenta para realizar un buen cosplay son... Punto número 1. Debes estar seguro que quieres hacer cosplay, porque vas a involucrar tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Quieres un buen resultado? Tienes que comprometerte. Punto número 2. Elegir un personaje. Es importante que conozcas el personaje que eliges. Recuerda, así tu representación será lo más certera posible y lo más creíble, que es lo que buscamos finalmente, ¿cierto? Punto número 3. Actitud. Recuerda que vas a actuar como tu personaje. Debes de saber sus poses, sus movimientos y conocer su personalidad. Recuerda que la actitud pesa demasiado en un cosplay. Podrás tener un cosplay muy elaborado, muy padre, pero si no tienes la actitud te vas a ver plano. Recuerda, lo vas a representar, vas a vivirlo, quieres ser el personaje. Entonces, toma en cuenta ese punto. Punto número 4. Elige un personaje que se adapte a tu físico. ¿Por qué? Porque en el manga o en el cómic podemos encontrarnos con personajes que son muy difíciles de representar o son muy difíciles de aterrizar en la realidad. Recuerda, mientras más te parezcas al personaje, mejor será el resultado de tu cosplay. Punto número 5. Haz tu cosplay de manera que resista un partido de fútbol americano. Te vas a estar moviendo por esas convenciones donde probablemente te vayan a empujar. Fija bien las piezas de tu cosplay, arma bien tu traje, va a ser muy bochornoso o deprimente que se te zafen las partes de tu cosplay. Si tu maqueta de la primaria no aguantó el transporte público, las convenciones destrozarán tu cosplay. Ármalo bien y pégalo bien. Punto número 6. Caracterización. Toma en cuenta cómo vas a disfrazarte. Muchos lugares en las convenciones no tienen espacio para que puedas armar tu cosplay. Si necesitas ayuda, pídesela a algún amigo. Algunos cosplays suelen ser muy fáciles y la gente suele ir ya armada o vestida a los eventos. Pero si requieres piezas o armaduras muy difíciles, vas a necesitar soporte técnico. Tómalo en cuenta también para los tiempos. Los tiempos van a ser importantes porque puede que tardes mucho tiempo en armarte y te pierdas toda la convención. Entonces es importante que consideres dónde y cómo vas a armarte y si necesitas o no ayuda para hacerlo. Punto número 7. Poses. Recuerda estudiar las poses de tu personaje. Es muy importante la manera en que te vas a desenvolver, ya sea en fotos o en videos. Recuerda, estás luciendo tu imagen. Es importante que conozcas al personaje. Entonces, si tienes armas, es más importante que sepas manejarla o ver de qué manera vas a actuar para que sea creíble tu cosplay. Recuerda, todo es actitud, desempeño y poses en esto. Punto número 8. Sé accesible. La gente que va a reconocer tu trabajo son las personas que van a querer tomar una foto contigo o idolatran la manera en que desempeñas el papel de tu personaje. Deja que te tomen fotos. Sé con ellos muy accesible debido a que ellos reconocen el trabajo que realizaste. Si te esforzaste, es lo que buscas, que la gente sepa dónde está tu esfuerzo. Sé accesible en todo momento. Finalmente, nos debemos al público como cosplay. Punto número 9. Diviértete. Es importante. Llevaste tu trabajo a cabo, eres el personaje que elegiste. Entonces deja que la gente lo reconozca y sobre todo diviértete con ello. No es un trabajo, estás haciendo honor a tu personaje. Disfrutemos cada momento de ello. Entonces, mi mejor consejo es este,
diviértete por sobre todas las cosas. Recuerda, todo el cosplay vale la pena si logras ese punto al final. Punto número 10. Comparte. Comparte tus fotografías y experiencia como cosplay. Somos una comunidad pequeña que busca crecer y darnos a conocer en todo el mundo a través de nuestro trabajo como cosplay. Este ha sido el video de la semana, chicos. Espero nos compartan su experiencia como cosplay o qué otro consejo darían a los chicos que quieren iniciarse en el mundo cosplay. Esperamos sus comentarios en la parte de abajo de este video. Me despido de todos. Besos y saludos a todos. Bye, bye. Bad little boy, that's what you're acting like. I really don't buy that you're that kind of guy. And if you are, why do you want to hang out with me?